la transmisión, el jugador más importante de este partido. Y aquí está el resumen, Damián, de lo que fue la victoria del Dortmund 2-0 sobre el Hertha Berlín. Sí, acá vemos esta jugada de rebote, que parecida a la del segundo tiempo, que pegó en el travesaño. Aunque para mi gusto el jugador del partido debió ser Bellingham, pero bueno, lógicamente, como el gol de Brand abrió el partido, le están dando a él la posibilidad de elegir como jugador del partido, ¿no? Acá vemos otro centro, que es la de Reus, que no puede definir de volea. Pero en general el Dortmund sí tuvo las más claras, ¿no? El Hertha Berlín más que nada hizo un bloqueo defensivo y no se preocupó tanto por el ataque, ¿no? Y con errores lamentables, o por lo menos en el primero del arquero Rune Herrstein, que no estuvo en una buena jornada, pudo haber evitado el primer gol por lo menos. Pero en fin, este tiro libre que pegó en el palo, cobrado por Marco Reus, que quizás en el primer tiempo fue uno de los más importantes en el ataque del equipo del Dortmund, Damián. Sí, acá el tiro libre de Reus. Esta fue una de las pocas del Hertha Berlín, el centro de Sifuic, y la pelota le rebota a Darira y pasa cerca del poste, ¿no? Acá pudo haber estado la apertura del marcador, pero esta y otra más fueron una o dos jugaditas que tuvo el Hertha de Berlín nomás. Y este es otro ataque del Dortmund en la llegada por derecha con Hazard, el centro atrás y la posibilidad de Jude Bellingham. El inglés de 17 años apenas todavía no lo puede creer cómo Herrstein sí llegó a esa pelota. Ahora, Herrstein tuvo quizás complicidad, sobre todo en el primer gol, pero atajó en la mente por lo menos dos. Esta una de esas que eran inminentes jugadas de gol, Damián. Sí, a mi entender tuvo un buen partido Herrstein. Lo único que empaña un poco fue ese primer gol que uno dice pudo haber hecho algo más, que acá lo vamos a ver. Iba el gol. Con ese movimiento del balón. Pero bueno, si hablo de un rendimiento general, la gran mayoría del partido lo hizo bien, ¿no? Ahí el balón como que al final hace otra trayectoria diferente, pero igual no reaccionó de una buena manera. Sobre todo, como decías tú, Oscar, con el cuerpo atrás de última te pega en el pecho y se va para cualquier lado, ¿no? Claro, pero ahí está. Esta pelota, en cambio, pega en el palo. El golpe de cabeza de Emre Can no pega en el palo. Una muy buena reacción de Herrstein. Esta es otra de las que decíamos. Miren ustedes. Jugada de gol que la evita Herrstein, el meta del equipo del Hertha Berlín, cuando llegaba Emre Can con ese golpe de cabeza. Y aquí está la figura, Brand. Habilitando a Haaland. Pelota para Moukoko. Y no puede cerrar la pinza. Reina, que llegaba un tantito tarde a buscar la cita con esa pelota. Esta fue otra de las claras oportunidades que tuvo el equipo del Dortmund. Sí, esta fue clarísima. Debió terminar en gol y un Moukoko que entró de una muy buena manera termina definiendo el partido y con una tranquilidad con este gol, ¿no? Este un gol con un poquito de suerte, porque en el primer mano a mano, este, aquí con un tantito de suerte lo termina ganando, porque la punta del zapato casi se la quita. Y después un remate a ras de piso que no puede controlar Herrstein, se le va entre las piernas. Difícil ángulo y sin embargo Moukoko cambia la jugada por gol para el 2-0 definitivo, para victoria del Borussia Dortmund en este partido, Damián. Sí, con esto ya generó un poco más de tranquilidad, porque a veces un resultado corto, tú nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Bueno, de esta manera nos despedimos, Damián, ¿no? Muchas gracias a nuestros televidentes por haber estado con nosotros, a la gente de producción, muchas gracias a todos, a Juan Carlos Muñoz y a todo el equipo de producción del Canal del Fútbol. Muchas gracias a Damián Lanza, que hoy estuvo en materia de comentarios, y este es su servidor y amigo Oscar Portilla. Les decimos gracias por su atención. Muy buenas tardes a la gente de El Canal del Fútbol, el canal oficial de la Selección Ecuatoriana de Fútbol y el canal pionero en Internet en territorio ecuatoriano. Buenas tardes.